qué sueño para más raro. Aló, doctor Cross. Charo, ya tengo las copias de la solicitud de divorcio. Sí, lamento haber tenido que pedírselas de nuevo. ¿Cuándo puedo pasar por ellas? Estoy yendo para la casa de Francesca. Te las llevo. Muy amable. Muchas gracias. Ya se me va a pasar, don Gilberto. No es la primera vez que sufro por amor. Espero sea la última. Yo también. Ya el doctor Cross me está mandando nuevamente los papeles. ¿Crees que el Coqui los vaya a firmar esta vez? Eso no me preocupa tanto ahora. Yo a Coqui, a pesar de todos sus engaños y tonterías, aún lo quiero. Yo sé que en ese momento se impone mi dignación y mi autoestima, y está bien. Pero él todavía sigue en mi corazón. ¿Estaré haciendo lo correcto, don Gilberto, con el divorcio? Debería darle otra oportunidad. Tú sabes, Charito, que te quiero como a una hija. Por eso te voy a hacer una pregunta. Y quiero que seas sincera contigo mismo. ¿Tú crees realmente que el Coqui vaya a cambiar? Hasta que lo firmes. No importa cuántas veces lo rompas, siempre regresaré por lo mismo. Charo, acabamos de pasar por esto. Ya sabe cuál es mi respuesta. Bueno, es el momento de demostrar cuánto me amas. Te lo voy a demostrar, pero no así. Es el momento de recuperar mi dignidad. Necesito sanar mis heridas, seguir adelante. Y contigo a mi lado no lo voy a conseguir, Coqui. Te dije que voy a pelear por lo nuestro. Lo nuestro ya no existe, ¿no entiendes? Yo te veo y ya no veo lo mismo, no siento igual. Te veo y siento rabia, siento rencor. Y no quiero tener más de esto en mi vida. Arruinaste todo lo bueno que teníamos. Charo, por favor, no me hagas esto. Lo que tú sientes no es amor, Coqui. Es egoísmo. ¿Qué crees que soy? ¿Un juguete? ¿Un satélite que gira alrededor de ti? ¿Ah? ¿Alguien que no merece nada? ¿Ni tu respeto ni nada? Tú me dijiste que me conoces mejor que nadie, ¿no? ¿Realmente crees que voy a volver contigo? ¿Que te voy a dar otra oportunidad? ¿Realmente lo crees? Cuando te decides a firmarlo, me avisas para que uno de mis hijos venga a recogerlo.
necesitas hablar, aquí estoy para ti. ¿Firmaste? Quiero firmar delante de ti. Coqui, por favor, no me hagas caer en tus trampas. No, tranquila. Te juro que no he venido a convencerte para que me des una nueva oportunidad. Tienes mi palabra. Pasa. Voy por un lapicero. Aquí tengo uno. ¿Te puedo preguntar qué o quién te hizo cambiar de opinión? ¿Serviría ante algo mi respuesta? No, la verdad que no. Solamente hago esto por tu tranquilidad, Charo. Está claro que no te merezco, pero te juro por Dios que me esforcé. Nunca será suficiente, nunca seré suficiente. Me hubiera gustado tanto que funcione, Coqui. Te lo juro por mis hijos. Coqui. Que tienes que partir, no me queda más que recordarte, porque contigo fui feliz. Es que siento tanta soledad para entender. Firma, Charo. Si estés lejos, no te quiero perder. Y mis ojos no dejan de llorar, solo quisiera una oportunidad, mi amor. Es la última vez que lo diré. Sabes que no puedo. Te amo. De mi mente. Y siempre lo haré. Un loco preguntando si me quieres, porque no duermo pensando solo. Eres lo mejor que me pasó en la vida. Se terminó, Tere. Es que siento tanta soledad para entender que así estés lejos, no te quiero perder. Y mis ojos que no dejan de llorar,
solo quisiera una oportunidad. Mi amor, te espero. Sabes que no puedo borrarte de mi mente. Parezco un loco. Acabamos de firmar el divorcio. Tú tienes la culpa, Cookie. Tú perdiste a la mejor mujer del mundo. Sí, claro que lo sé. Y virtudes, yo te quiero. No me canso de decirte lo que siento. Y si regresas, ven aquí que yo te espero.